tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con muchísimo gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz, a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo. Bueno, pues vamos a iniciar con el pronóstico. Le adelanto que, como estamos observando, como estamos viendo en este momento, esta bendecida lluvia, o mejor dicho, bendita lluvia, pues va a continuar la lluvia, incluso se va a intensificar la lluvia de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, tanto para El Naranjo como para Ciudad del Maíz, prácticamente para todo el estado de San Luis Potosí. Van a haber lluvias intensas. Vamos a hablar de ello. También vamos a hablar, lamentablemente, pues en Axtla de Terrazas, el día de ayer, precisamente por las lluvias, se vio severamente afectado varias colonias de la cabecera municipal, pero un poquito más adelante hablaremos del tema. Por lo pronto vamos con el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ciclón tropical Enrique, que se localizará al sureste de Baja California Sur, inestabilidad atmosférica superior, la onda tropical número 6 al occidente del país, un canal de baja presión en el interior de México y la onda tropical número 7 en el sureste del territorio nacional, favorecerán lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Guerrero. Se pronostican rachas fuertes de viento en el sur de Baja California Sur y Sonora, así como oleaje de 1 a 3 metros de altura en Baja California Sur y Sinaloa. Finalmente, se prevén temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California y Sonora. El análisis de las cartas meteorológicas y modelos de pronóstico apuntan a que la tormenta tropical Enrique continuará desorganizándose y desplazándose con la trayectoria pronosticada en el cono de incertidumbre, produciendo las lluvias más significativas en zonas de Baja California Sur y el noroeste del país. Ahí está el pronóstico del tiempo, continuarán las lluvias, afortunadamente. Tenga mucho cuidado si va a salir usted a carretera, porque las condiciones climatológicas, como le comento, van a estar así. Es importante que, bueno, pues que refuerce las medidas de seguridad y que lo haga con mucha precaución si va a tener que salir a carretera. Bueno, ahora vamos con el reporte de salud sobre el coronavirus que emite la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. En nuestro estado estamos teniendo un incremento de 8 casos, aquí es importante, no confiarnos en esta cifra, ya lo señalaba el doctor Lutzo también, que esto, bueno, es importante aquí mantener estas tendencias, el ver cómo se ha comportado, por eso es que también todos los días presentamos la imagen de la curva de casos, cómo se van presentando día con día, y pues donde vemos cómo se mantiene esta tendencia. Desde luego, esta cifra pues también obedece a los reportes del corte de fin de semana. Son 65.308 los que ya tenemos acumulados, y defunciones, se están sumando 2 lamentables defunciones y tenemos un total de 5.661. En este esfuerzo de vacunación para las personas de 40 y más años y mujeres embarazadas, hoy es el segundo día, hoy 30 de junio, se invita a todas las personas, tanto al municipio de la capital como a Soledad de Graciano Sánchez, a las personas que su apellido empieza con B, G, L, P y U. Se les invita a que acudan a estos módulos. El horario de servicio es de 9 a 17 horas. Se están cumpliendo las metas, hay un avance importante. Nosotros hemos constatado lo que está ocurriendo en los módulos de vacunación que están a cargo de los servicios de salud. Pero bueno, pues es importante que la población acuda. En semanas pasadas, en meses pasados, la población de 60 y más años nos dio una gran lección de todo el entusiasmo, el interés con el que fueron a vacunarse, y bueno, ahora toca a otros grupos de edad, y recordarles también que está abierta esta vacunación para todas aquellas personas de 50, de 60, 70, 80 años que no han iniciado
su esquema de vacunación, que lo inicien en esta misma semana aquí en estos dos municipios. Es sumamente importante, es mucho mejor desde el punto de vista de riesgo epidemiológico, tanto individual como colectivo. Es muy importante tener la vacunación, tener un esquema completo de vacunación. Es una forma, con el resto de las medidas, este conjunto de acciones es lo que nos va a permitir tener los mejores resultados para el control de esta epidemia. Entonces, ahí está la invitación. Son 6 módulos en la capital. Recordarles rápidamente, FENAPO y Alfonso Lastras con módulo peatonal y vehicular en el Parque Tangamanga 2, en el Centro de Convenciones, en la parte posterior del Centro de Convenciones. Estos últimos 4 son de acceso peatonal, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento y la empresa Martín Rea, que está en eje 128, que es para las personas que trabajan en la zona industrial. Y en el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, son 2 módulos en la Escuela Primaria Pedro Montoya, que agradecemos mucho toda esta colaboración a todo el personal que trabaja en estos espacios, que está contribuyendo de manera decidida a que avancemos en el programa de vacunación. Y desde luego también está otro grupo importante de trabajadoras, trabajadores del sector salud de los municipios, en este caso de Soledad, y del resto de las dependencias. Están ellos, ellas, en la Escuela Secundaria Graciano Sánchez, también trabajando y atendiendo a toda la población. La vacunación para personas de 40 a 49 años de edad y mujeres embarazadas a 18 años, mujeres embarazadas mayores de 18 años, perdón, allá en San Luis Potosí capital. Y Soledad, vamos a hablar del tema más adelante y también vamos a tocarlo con Lucy, a quien ya tenemos en la línea telefónica en vivo desde San Luis Potosí. Lucy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles esta tarde nublada en diferentes partes del estado potosino. Y bueno, pues como bien comenta, ya en este día fue el segundo día de la aplicación del biológico de COVID-19 en San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez, así como también otros municipios. Comentarles que bueno, pues ha estado también esta situación donde la gente no ha estado asistiendo a ponerse el biológico del COVID-19 de 40 a más años, 40, 49 de más años, y comentarles que tampoco ha asistido gente rezagada de otros rangos de edades, y bueno, pues está preocupado también a las autoridades estatales. Esta mañana también se comentó en rueda de prensa de la Secretaría de Salud que se han estado registrando hoy 8 casos de COVID-19, pero esto es sorprendente porque no coincide con los números de 188 personas sospechosas que están en estudio, además de los casos que se tienen desde el día de ayer y también las personas hospitalizadas en San Luis Potosí. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Salud, Miguel Ángel Upson, quien bueno, pues nos dio a conocer que es muy importante aplicarse el biológico primero. Segundo, también invitar, como bien comentabas, esta parte donde las mujeres embarazadas mayores de 18 años tienen que asistir a esta aplicación. Hasta el momento lo único que sabemos es que este biológico que fue aplicado a las personas de 40 años y más aquí en Capital Potosina y Soledad de Graciano Sánchez, pues posteriormente, las próximas 2 semanas, se estaría aplicando para las personas de 30 años y más. Esto tiene que estar concluido para el mes de octubre y esto es muy importante recordarle a la gente. Se espera que el día de mañana por la noche ya tengamos los resultados o el dictamen por parte del gobierno federal a través de Hugo López-Gatell en torno a este asunto, si pasamos o no a semáforo amarillo, que es una de las posibilidades que se pudieran dar, pero también se habla que el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Juan Manuel Carreras López, pues pudiera seguir con el semáforo verde, pero sí tener algunas restricciones en centros comerciales, restaurantes y también centros de diversión y sobre todo también de eventos sociales. Es parte de lo que hoy tenemos, de lo que las autoridades nos han dado a conocer
en torno a esta tercera ola de contagios que se han estado viviendo en diferentes entidades como es Yucatán y Quintana Roo, que bueno, pues en estos números, en estas últimas horas han tenido muchos casos de COVID-19 pues a nivel República Mexicana. Ayer Hugo López-Gatell en la conferencia de la mañanera sí confirmó que se está esperando este esquema para poder aplicar el biológico a los niños menores de 18 años, cómo va a ser, y también se busca hacer una hoja donde se compruebe ya la aplicación de este biológico para los niños, o inclusive una tarjeta para los centros de salud, y que los centros de salud las distribuyan a los menores de edad. Lucy, por cierto, comentar que no hubo la respuesta que se esperaría el día de hoy para aquellas personas mayores de 40 años en San Luis Potosí, Capital y Soledad, no comparado, por ejemplo, con otros sectores de la población como son los adultos mayores, incluso los de 50 y más. Es decir, no fue la gente que esperaban. No fue la gente que se esperaba, el padrón que tenía la Secretaría de Salud. También hicieron un comentario que se me hace muy importante, no nada más para la capital potosina ni para Soledad y Graciano Sánchez, sino para el resto del estado, es que sí también hay muchas personas que no se han aplicado este biológico debido a que trabajan. Entonces solicitó en esta parte el presidente interino de Soledad, Gerardo Zapata Rosales, que se pudiera establecer un horario por la tarde-noche para que la gente que trabaja sobre todo en casas, en talleres, en mecánicos, entre otros oficios, pues pudieran estarse vacunando por la noche, porque bueno, pues muchos de ellos, sus jefes pues no respetan los días o las horas para que les pudieran dar permiso para la vacunación, sobre todo por a veces por las filas que hay o por el tiempo que se van a tardar, y bueno, pues ante esto les descuentan y bueno, ellos necesitan el dinero. Que se me hace muy lógico esta petición que hizo el presidente interino de Soledad a la Secretaría de Salud, pero es hasta este momento que no han dado a conocer esta parte. Lo que sí es que establecieron algunos módulos en la zona industrial para aplicar los biológicos a los trabajadores de aquella zona. Y bueno, pues un problema grave, hablando de salud, es el caso pues de que no hay, ya está confirmado, no hay tratamientos oncológicos en San Luis Potosí, en el Hospital Central no hay. Hoy se llevó a cabo una manifestación donde, bueno, pues solicitan estos medicamentos urgentes porque la gente pues está poniendo mala, hace daño, no se cumple con los protocolos que tienen estos procesos oncológicos en San Luis Potosí, desde los niños a las personas que tienen hoy desafortunadamente el cáncer. Y bueno, pues estamos esperando la respuesta por parte del gobierno estatal. Han sido nulas, han sido comentario tras comentario, pero no dan un resultado en sí, y esto pese a que, bueno, pues el mandatario potosino Juan Manuel Carreras López en días anteriores se reunió con el director del Insabi para pedirle que por favor, bueno, se mandaran estos medicamentos. Quiero comentarte que según lo que sabemos es que hasta el momento ni el gobierno federal tiene este medicamento que hoy se necesita en diferentes entidades, y bueno, pues hay que buscar una solución a ello. Hoy sí, el gobierno federal vino a poner en jaque al Hospital Central porque no hay ni insumos, y bueno, pues hay que recordar que el Hospital Central ya no es administrado por el gobierno estatal, es administrado por el gobierno federal, es gobierno federal quien le paga a los empleados de este hospital, y bueno, pues es una situación grave. Quiero comentarte también que la encargada del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del ISSSTE, no han dado la cara a los medios de comunicación también por la falta de medicamentos en diferentes puntos del estado potosino, y es una situación que se está agravando, y pues no podemos esperar a que el gobierno federal pues mande los medicamentos
porque sí es una respuesta que tiene que tener ya el gobierno estatal, porque la gente pues se puede morir, estamos poniendo a los niños en riesgo. Y también hoy tenemos un caso que, aunque no ha sido investigado hasta el momento, no hay una respuesta o una investigación o algunos resultados que podamos obtener hasta este momento, es un asunto de un niño que falleció por la falta de un medicamento oncológico en Ciudad Valles. Hoy fue cuestionado el secretario general de gobierno ante este asunto y no nos supo contestar nada. Sí, es lamentable, Lucy, es muy lamentable que pues literalmente vayamos hacia atrás en el tema de salud a nivel nacional, no solamente en San Luis Potosí, pero concretamente en San Luis Potosí. Bueno, uno de los pilares de la salud, no solo de San Luis Potosí, sino de otros estados, pues era el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, que era administrado, que estaba a cargo del gobierno del estado. Ahora, o mejor dicho, hace 3 años ya, que el gobierno federal decide literalmente desaparecer el Seguro Popular y crear este Instituto de la Salud o del Bienestar, o el INSABI como se conoce, pues la realidad es que a 3 años de la creación de este nuevo instituto y a 3 años de la desaparición del Seguro Popular, las cosas simplemente están peor que cuando estaba el Seguro Popular. Así es, ha estado esto muy mal. Hoy vemos un Hospital Central que de verdad pues ya no era como antes, que la gente podía llegar a obtener la atención médica. Hoy también hay que reconocer el trabajo que han hecho médicos ahí en el Hospital Central, doctores, porque han llevado insumos que a ellos les ha costado para poder atender a la gente. También pues han estado revisando y dando a luz a muchos niños, donde también ya no hay insumos, pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno federal de este dinero, de estos medicamentos que hoy hacen falta. Comentarles también que, bueno, pues en este sentido, sí vemos hoy un gobierno que está dejando las cosas ya por terminar para esperar a la administración entrante, y hoy fue denunciado por parte del próximo secretario general de gobierno pues ya unas irregularidades con algunas basificaciones. Hoy se comentó este tema también con gobierno del estado, dijo que no hay nada al respecto y que estarían dando resultados al gobierno entrante, que estaría encabezando el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona. Ahí también hay que comentarle a toda la gente que nos ve y nos escucha que, bueno, pues también en estos momentos se está buscando ver con algunos grupos sociales como Antorcha, SEMAP y otras organizaciones, poder llegar a un acuerdo, alguna conciliación, para ya quitar todas las manifestaciones que se encuentran afuera de Palacio del Gobierno, ubicado aquí en la capital potosina. Vamos a ver qué pasa. Y finalmente, en la información, comentarles que, bueno, pues esta tarde, hace unos momentos, se confirmó las fuertes lluvias que se han estado registrando en Axtla de Terraza. Por ahí ya se encuentran las autoridades estatales. Vamos a esperar algunos resultados o alguna información que nos den a conocer en unos momentos más. Lo que sí ya se confirmó es que entre viernes, sábado y domingo van a estar afectando lluvias fuertes, sobre todo en la zona huasteca, en la zona media y en la zona centro de San Luis Potosí. Vamos a ver qué es lo que pasa. También, bueno, pues esta tarde fue anunciado por parte también de la dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que van a ver cuál es la decisión que hoy toma el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional con la salida de Alito, y si los militantes del PRI estarían apoyando pues esta propuesta de lo que sucedió en el Partido Revolucionario Institucional, que hubo por ahí golpes, donde quieren ya destituir al actual dirigente del PRI. Muy bien, Lucy, pues estaremos atentos a esta situación post-electoral, a esta cuestión política, que estos movimientos que se están dando en el interior de los partidos. Estaremos al pendiente para cualquier información. Vamos a estar al pendiente y finalmente invitar a la gente, hay que usar el cubrebocas, lavado de manos y sobre todo no ir a fiestas ni eventos sociales. Hoy es una de las causas principales, los eventos sociales, donde la gente se sigue muriendo. No porque hoy tengamos esos números, relajemos esto. Hoy el COVID es algo real, sigue matando a mucha gente. Hoy tenemos 10 personas entubadas
en todo el estado, pero también tenemos 53 personas muy graves. Así es, hay que reforzar las medidas porque lamentablemente lo estamos viviendo ya, lo que se advirtió, esta tercera ola está pegando y está pegando fuerte, así que hay que seguir las medidas, no dejarlas pasar en vano. Así es, y bueno, pues deseándoles a ustedes una bonita tarde. Igualmente, Lucy, muy buenas tardes y nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias a Lucy López. Desde la capital potosina, y sí, la verdad es que tiene toda la razón, es triste, es lamentable, cómo, bueno, pues al inicio de la administración del actual presidente de la República, López Obrador, pues anunció la desaparición del Seguro Popular y todo lo que ello conllevaba. Hay que recordar que este programa, este Seguro Popular, pues traía consultas médicas, pero sobre todo lo que son varias, había una lista de cirugías gratuitas para aquellos que tenían el Seguro Popular, pues tenían cirugías gratuitas, cirugías importantes, además medicamentos, tratamientos, pues como son además el tratamiento para niños con cáncer o para personas en general con cáncer. Y uno de los hospitales que pues de verdad era un pilar para poder cubrir a aquellas personas que necesitaban operaciones sobre todo y tratamientos y medicamento, pues era el Hospital Ignacio Morones Prieto, con muchas limitantes, la verdad sí, un hospital ya muy antiguo. Se logra hacer un hospital nuevo, una torre con especialidades, una inversión realmente muy grande, porque ese hospital atendía gente de Aguascalientes, Zacatecas y obviamente pues de todo el estado de San Luis Potosí. ¿Qué sucede? Desaparece el Seguro Popular, ese hospital pasa a manos del gobierno federal y la realidad es que ese hospital ahora ya no está dando la atención que daba antes. El edificio está espectacular, está equipado, tiene especialidades, pero ¿de qué sirve? Si no está dando la atención que se daba, si no está dando el medicamento que se requiere. Hay que ser honestos, los centros de salud también, con una escasez terrible de medicamentos, y no nada más es en San Luis Potosí, es un problema general debido a que en 3 años no han podido resolver lo que no se ha podido cumplir por parte del gobierno federal lo que se había comprometido, a que el Seguro Popular no funcionaba, así lo dijeron, y que iban a crear un nuevo instituto, el INSABI, el cual iba a funcionar mucho mejor. La realidad es que 3 años después, no es así, lamentablemente. Y sobre la aplicación de esta vacuna que platicábamos, o sobre la aplicación de la vacuna para el rango de personas de 40 a 49 años de edad, pues como podemos apreciar en estas imágenes son de San Luis Potosí capital, pues hay muy poca asistencia. En comparación a las imágenes que veíamos cuando les correspondía a los adultos mayores, que veíamos filas y filas, incluso gente que se quedaba a dormir, gente que se molestaba, gente que incluso hasta peleaba porque ya les decían, señores, no alcanzaron vacuna, pues para el caso de los mayores a 40 años no ha habido esa respuesta. Acudieron menos del 50%, está acudiendo menos del 50% de las personas que se registraron, no están yendo como se pronosticaba que fueran las personas mayores a 40 años, al menos en San Luis Potosí y Soledad, obviamente, no hablo a nivel estatal, porque todavía hay muchos municipios que no se ha aplicado, como el caso del Naranjo y el caso de Ciudad del Maíz, pero para el caso de San Luis y Soledad, pues simplemente la respuesta ha sido baja. En este sentido, es importante decirlo, que no hay fecha todavía para la aplicación de la vacuna para el Naranjo y para Ciudad del Maíz, no hay fecha, me ha estado preguntando mucha gente en la calle, no hay fecha todavía, habían dicho que para la última semana de junio, no va a ser así. Y no hay fecha todavía.
lo seguimos invitando para que se registre si usted es mayor de 40 años de edad, si es una mujer embarazada mayor de 18, regístrese en la página de internet para que por lo menos, bueno, pues avance un poco el trámite, pero no hay fecha para la aplicación, tanto en el Naranjo como Ciudad del Maíz, no hay fecha para la aplicación a personas de 40 a 49 años de edad. En cuanto tengamos la información, inmediatamente se la haremos de su conocimiento. Y lo comentaba al inicio del informativo con respecto pues lamentable situación que se presentó en Asla de Terrazas, porque pues ayer, como en prácticamente toda la Huasteca, llovió y llovió intensamente. Pero bueno, en el caso de Asla de Terrazas, se inundó gran parte de la cabecera municipal, como lo podemos apreciar en estas imágenes. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solamente, bueno, pues algunos daños materiales. Aún así, las autoridades, tanto locales como estatales, actuaron de manera inmediata para pues tener que evacuar personas y llevarlas a los albergues correspondientes. Ya el día de hoy, bueno, pues el nivel bajó, la gente ya estaba limpiando sus hogares. Lamentablemente, hay que decirlo, va a continuar y se va a intensificar en algunos días más la lluvia. Por lo tanto, es probable que pueda surgir pues imágenes como estas. Para el caso del Naranjo, por ejemplo, también hay que decirlo, lamentablemente no se llevó a cabo los trabajos previos como normalmente los hace la Dirección de Protección Civil para desasolvar, para limpiar algunos drenes naturales y calles como la Carlos Arabia, por ejemplo, que es la calle que está justo a espaldas del Palacio Municipal, pues literalmente se inundó. Esa calle particularmente, pues es una salida natural del agua para la cabecera municipal y está sufriendo algunas personas que habitan en esa calle con esta temporada de lluvia, y así otras zonas que se han estado viendo inundadas porque no se les dio el mantenimiento adecuado. También la zona por acá de la VR, que lamentablemente también se inundó porque no se le dio adecuadamente los trabajos de desasolve. Y bueno, estas imágenes allá en Asla de Terrazas, que lamentablemente se vio afectada con inundaciones por las lluvias. Vamos a hacer con esto una breve pausa comercial. No le cambie, vamos a regresar con más información. Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información, visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios: Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Real de 14, Cedral, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz. Para más información, visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El Congreso de San Luis Potosí aprueba una nueva ley de protección a los animales con estrategias y alternativas humanitarias. Se promueve el respeto hacia todos los seres vivos. De igual forma, se implementa como medida de control de natalidad canina y felina el programa Animal Comunitario y se obliga a los maltratadores de animales a que acudan a terapia psicológica. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso,
diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Ay, ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos. Tacos Arandas. Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios: Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Real de 14, Cedral, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El Congreso de San Luis Potosí aprueba una nueva ley de protección a los animales con estrategias y alternativas humanitarias. Se promueve el respeto hacia todos los seres vivos. De igual forma, se implementa como medida de control de natalidad canina y felina el programa animal comunitario y se obliga a los maltratadores de animales a que acudan a terapia psicológica. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos. Además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas,
cambio de amalgama por resina. Coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos. Tacos Arandas. Se dieron a conocer las fechas para el pago de pensión a adultos mayores, este pago federal. Para el caso del Naranjo, bueno, se alcanza a ver poco la imagen, pero bueno, déjeme le voy a comentar las fechas para que pues las tenga a la mano. Estas son las fechas para que usted pueda pues ir por su apoyo. Hay que recordarle que, bueno, es en la unidad deportiva municipal. Para el caso de El Naranjo, de la cabecera municipal, me refiero obviamente, le corresponde el día 16 de julio. A las 9 de la mañana comienzan el día 16 de julio. Y bueno, pues las recomendaciones básicas: es obligatorio el uso del cubrebocas, no llevar a menores de edad, la sana distancia y también hay una anotación: personas que reciben orden de pago para cobrar en ventanilla de Telecom, llevar dos copias del INE. Les repito, personas que reciben orden de pago para cobrar en ventanilla de Telecom, llevar dos copias del INE. Para el caso, por ejemplo, de el Salto del Agua, La Concepción, Contadero, El Edén, El Estribo, kilómetro 42, la Colonia Agrícola Almeco, la Mutua Abritas, perdón, hasta la Mutua solamente, la Mutua, El Meco, kilómetro 42, Estribo, El Edén, Contadero, Concepción y El Salto del Agua le corresponde el día 13 de julio a partir de las 9 de la mañana. Las Abritas, los Álamos de Arriba, los Álamos de Abajo, la Germinal, el Limonal, la Loma, Maguey de Oriente, la Mutua, la Nigua, Ojo de Agua de Ramón, Rincón de Álamos, les corresponde el 14 de julio. El Aguacate, la Cabaña, Chupaderos, el Colorado, Ojo de Agua, Tierra Nueva, el Platanito, el Sabinito Plan, San Juan del Viejo, la Soledad, la Victoria y Gregorio de la Rosa, 15 de julio.
Y para las localidades que reciben su pago en el allá en Maitines, en el ejido Maitines, es decir, para Charcos de Oriente, Maitines, Minas Viejas, Paso del Agua y Peña Amarilla, les corresponde el día 19 de julio. Esas son las fechas para el pago de pensión para adultos mayores. Y en temas de Ciudad del Maíz, pues se acerca la fecha, una de las fechas más importantes para este municipio, que es el aniversario, la fundación, el aniversario de la fundación de Ciudad del Maíz. Y en el marco de esta celebración, bueno, ya este domingo, pues inician los festejos, se podría decir de cierta manera, porque este domingo inicia el certamen de la flor más bella de Ciudad del Maíz. Son 9 las jovencitas que van a participar. El día viernes de esta semana le estaremos presentando quiénes son. Por lo pronto le puedo decir que el día domingo va a ser la presentación a partir de las 8 de la noche, ahí en el jardín. La invitación para la ciudadanía en general, para toda la población de Ciudad del Maíz, estará siendo la presentación de las candidatas a la flor más bella de Ciudad del Maíz, ahí en el jardín, a partir de las 8 de la noche. Después, el día miércoles de la próxima semana, a las 7 de la tarde, habrá un desfile con carros alegóricos, además de que será la segunda etapa de este certamen. Y el domingo 10 de julio, a partir de las 7 de la tarde, comenzará pues ya lo que es la coronación de la misma. Así que bueno, pues inicia este domingo, inicia a las 8 de la noche la presentación de las candidatas a la flor más bella de Ciudad del Maíz, en el marco de la celebración del aniversario de este municipio, ahí en la plaza principal, en el Jardín Hidalgo, para toda la gente de Ciudad del Maíz y del Naranjo, que guste, ¿por qué no? No está tan lejos, que guste acudir a esta celebración, este domingo 8 de la noche, presentación de las candidatas a la flor más bella de Ciudad del Maíz. Y recordarles, mire, le tengo una buena noticia. Le habíamos comentado que el módulo del INE, que se ubica ahí en Ciudad del Maíz y que atiende tanto a gente de Naranjo como de Ciudad del Maíz, estaría hasta el mes de junio. Bueno, pues ha sido muy buena la respuesta y por ello le puedo informar que el plazo se extiende. El módulo del INE estará todo el mes de julio. Todo el mes de julio, por si usted no pudo realizar el trámite correspondiente a su credencial de elector, cualquiera que este sea, incluso por ahí nos comentaban que para las personas que están a punto de que su credencial esté ya por vencerse en unos meses más, ya pueden hacer el trámite, es importante decirlo, ya lo pueden hacer para que puedan estar en condiciones y no verse tan apurados. Si su credencial de elector vence en unos días más, en unas semanas más, incluso probablemente escuchábamos que incluso unos meses más, puede ya llevar su credencial de elector para que hagan la actualización. Así que aproveche todo el mes de julio. Se amplió la fecha, el día de hoy concluían ya los servicios, pero bueno, debido a la buena respuesta que tuvieron, se va a ampliar todo el mes de julio para la gente del Naranjo, para la gente de Ciudad del Maíz. Ahí está el módulo del INE, no hay que hacer cita, la verdad es muy ágil, es muy rápido, lo atienden bastante rápido, ahí en el interior de la Casa de Cultura. Todo el mes de julio estará el módulo del INE. Y bueno, pues las lluvias, continuamos con temas de las lluvias. Las lluvias, como veíamos, pues ha dejado
algunos rastros o ha dejado secuelas, por ejemplo, en Astla de Terrazas, pero también trae cosas maravillosas como es, pues, ver la cascada de Minas Viejas así. Hay que decirlo, es importante, no está cerrada, pero sí está un tanto restringida. De hecho, no se puede la gente meter, está restringida el acceso. Pueden ir a disfrutar en la cascada de Minas Viejas, hay ahí personal capacitado, por supuesto, pero bueno, por evidentes razones, como usted puede apreciar en las imágenes, debido a las lluvias, el nivel pues aumentó, por lo tanto, no se permite el acceso a ciertas zonas. Hay unas zonas que sí se puede permitir, pero se puede disfrutar. Vea nada más la hermosura, la belleza de las cascadas de Minas Viejas. Con estas lluvias el nivel subió, está restringido el acceso, no pueden entrar, pero sí se puede ir, pues, a disfrutar, a tomarse la fotografía y el video. Lo quiero dejar un poco con el audio original para que escuche usted nada más la hermosura. Simplemente maravilloso, la verdad, las cascadas de Minas Viejas. Insisto, está abierto, restringido, porque no dejan accesar a que puedan estar nadando, porque sí está elevado el nivel del agua, pero se puede disfrutar maravillosamente. Bueno, pues un llamado para Sinapas, porque ya tiene tiempo que en esta calle Carlos Arabia, pues hicieron un trabajo de una fuga, queremos pensar, tuvieron que abrir. Ya se reparó por lo que vimos, pero el tema es que no se ha cerrado. Es bastante peligroso, por ello el llamado para que vayan a taparlo, porque es una calle muy transitada, muy, muy transitada, y pues está solamente ahí con un arbolito seco, con una rama de un árbol ahí, haciendo un poco de precaución, pero bueno, pues la verdad es que sí está peligroso. Está peligroso esta zanja, este hoyo que se hizo por parte de Sinapas, del organismo, para reparar, queremos pensar, lo que fue una fuga, pero pues se les olvidó taparla porque ya tiene días y no se ha tapado, así que el llamado para la dirección, para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Naranjo, Sinapas. Vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos aún con más información. Vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios: Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Real de 14, Cedral, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
El Congreso de San Luis Potosí aprueba una nueva ley de protección a los animales con estrategias y alternativas humanitarias. Se promueve el respeto hacia todos los seres vivos. De igual forma, se implementa como medida de control de natalidad canina y felina el programa Animal Comunitario y se obliga a los maltratadores de animales a que acudan a terapia psicológica. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos. Tacos Arandas. Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios: Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Real de 14, Cedral, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El Congreso de San Luis Potosí aprueba una nueva ley de protección a los animales con estrategias y alternativas humanitarias. Se promueve el respeto hacia todos los seres vivos. De igual forma, se implementa como medida de control de natalidad canina y felina el programa Animal Comunitario y se obliga a los maltratadores de animales a que acudan a terapia psicológica. 62ª Legislatura, debatir para decidir.
Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos. Tacos Arandas. La presidenta del DIF estatal, Lorena Valle Rodríguez, estuvo en la zona media, concretamente en Ciudad Fernández y en Río Verde. Estuvo haciendo entrega de apoyos de estos programas que maneja el DIF estatal. Lorena Valle Rodríguez estuvo acompañada de las presidentas de los DIF municipales de estos dos municipios. En gira de trabajo por Río Verde, Ciudad Fernández, la presidenta de la Junta Directiva del DIF estatal entregó paquetes de granjas avícolas, paquetes para bebés y bicicletas a habitantes de los municipios de la región media del estado, incluidas familias que participan en el programa de CONAFE y figuras educativas. En el Parque Los Azares de Río Verde, acompañada por la presidenta de los DIF municipales de Alaquines, Ciudad del Maíz, Rayón, Santa Catarina, Lagunillas, Villa Juárez, el presidente municipal de San Ciro de Acosta, así como alcaldes y alcaldesas de la zona media, Lorena Valle Rodríguez entregó 150 paquetes para instalar granjas avícolas de traspatio y 100 bicicletas. También se entregaron paquetes de granjas a familias que son parte de programas de CONAFE de esa región, además de que madres y mujeres embarazadas recibieron paquetes para bebé del programa Construye Futuro Abrazando Corazones. Asimismo, la presidenta de la Junta Directiva hizo entrega de bicicletas a estudiantes de secundaria de 8 municipios de Alaquines, de Ciudad del Maíz, de Lagunillas, Rayón, Río Verde, San Ciro, Santa Catarina y Villa Juárez, así como apoyos de una bici con rumbo y figuras educativas de CONAFE a los municipios de Cerrito, Ciudad Fernández, de Río Verde y San Ciro de Acosta.
En este sentido, al concluir la entrega, Lorena Valle Rodríguez, acompañada de las autoridades municipales y la coordinadora del voluntariado de la región, y el coordinador territorial de servicios educativos de CONAFE, realizaron un recorrido por una muestra artesanal. Pues ahí la visita de la presidenta del DIF estatal a la zona media y la entrega de estos apoyos para los municipios, para los distintos municipios que conforman esta zona del estado. Y con esto concluimos el informativo por el día de hoy, no sin antes agradecerle el favor de su atención, invitarlo para que me acompañe el día de mañana. Le recuerdo este informativo a las 8 de manera diferida y a las 9 el programa Todo es Posible del Centro Familiar del Calvario. Que tenga una excelente tarde, yo lo veo mañana. Por lo pronto y hasta entonces, muchísimas gracias. Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios: Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Real de 14, Cedral, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El Congreso de San Luis Potosí aprueba una nueva ley de protección a los animales con estrategias y alternativas humanitarias. Se promueve el respeto hacia todos los seres vivos. De igual forma, se implementa como medida de control de natalidad canina y felina el programa Animal Comunitario y se obliga a los maltratadores de animales a que acudan a terapia psicológica. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos. Además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial. Removible. Placas totales. Puentes de porcelana. Extracciones. Limpieza y blanqueamiento. Rayos X periapical. Ortodoncia. Amalgamas. Cambio de amalgama por resina. Coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli.
sabe las maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho en su vida. Sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos. Tacos Arandas.